es una empresa danesa fundada en 1932. En esa época se dedicaban a hacer pequeños encastres de madera. Con el tiempo fueron creando sistemas cada vez más complejos que hoy en día casi son más consumidos por los ingenieros que por los más chicos. Motores, sensores y controladores digitales se combinan para crear máquinas de todo tipo que van desde un auto en tamaño real que puede circular por las calles a pequeñas máquinas que pueden llevar adelante tareas inimaginables. Dentro de todo este universo, el brasileño Arthur Sasek es una de las personas más reconocidas. Su capacidad para desarrollar complejas estructuras con estos bloques le permitió crear impresoras 3D, esculturas gigantescas y hasta un robot capaz de replicar dibujos. Con toda esta experiencia sobre sus hombros, una empresa de defensa aeroespacial lo contrató para construir esta espectacular máquina que es capaz de hacer una acción bastante poco útil, pero increíblemente divertida, como es crear y lanzar aviones de papel.